Han sido 3 años muy intensos para muchos de nosotros. Hemos tenido reuniones de trabajo, hemos tenido encuentros, hemos tenido debates, hemos realizado misiones, hemos elaborado contenidos, han sido muchos los trabajos que hemos ido haciendo. Y Reavimet ha sido como el Mediterráneo de Brodel, 1000 cosas a la vez. No un proyecto, sino una sucesión de proyectos. No un encuentro, sino innumerables encuentros cruzados. No un debate, sino un múltiple debate rico y apasionado. Sami Nair nos comentaba en la conferencia inaugural la complejidad política, social, económica y cultural de nuestro mar de mares. Problemas estructurales de una gran complejidad contra los que podríamos pensar que poco podemos hacer desde nuestra modesta acción de rehabilitación. Pero no es cierto, y con la rehabilitación está claro que estamos en medio de toda la problemática que acabo de comentar. En cuanto que incidimos en la calidad de vida de un amplio espectro de la población y en la identidad cultural común. Las comunicaciones han sido muy numerosas y de una excelente calidad. Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad, la densidad con la que nos hemos movido no nos ha permitido presentar las 250 comunicaciones en una sala con un tiempo suficiente para el debate, con todo lo que habríamos querido todos poder realizar. Pero hemos tenido que condensarnos en 3 días y hemos tenido dificultades para poder explicar todo lo que queríamos explicar. Sus contenidos han sido muy variados. Como requiere este tema de visión multidisciplinar, ha abarcado prácticamente todas las etapas del método Reavimet, lo cual nos reafirma con la idea de que el método fragmentado en pedazos está funcionando perfectamente en el Mediterráneo y lo único que nos falta es unir estas piezas y hacerlas andar en común. Desde un punto de vista universitario, hemos visto investigación aplicada de un gran cientificismo. Desde las administraciones, hemos visto experiencias concretas, reales, realizadas y que se pueden visitar, se pueden tocar. Y desde los profesionales, también ha habido muchas presentaciones de profesionales, hemos visto cómo sus vivencias personales se han manifestado, han surgido y han tomado peso. No hace falta insistir en la problemática física, social, económica, cultural y medioambiental que está afectando a la arquitectura tradicional mediterránea que el otro día clasificábamos de frágil. Con intensidad diferente, según el lugar, según el momento, y en todos los países podemos ver fenómenos que inciden directamente en esta arquitectura. La presión demográfica, el aumento de la pobreza, la pérdida de identidad social y cultural, la falta de infraestructuras y de equipamientos públicos, la museificación de muchos edificios, la especulación inmobiliaria que comporta una presión importante, la gentrificación de centros históricos, la terciarización, el abandono, la degradación, la obsolescencia. Podríamos hacer una lista interminable de calificativos que de una forma o de otra afectan a esta arquitectura y afectan a la sociedad que la vive y que la utiliza. Todo esto es la gran debilidad y a la vez tenemos esta gran oportunidad. Lo que hace falta es que tengamos la capacidad de gestionarla correctamente. Si queremos alcanzar el reto fundamental que Reavimet se planteó hace 3 años y que yo comentaba en los objetivos el primer día de la conferencia, que es reforzar la actividad de rehabilitación como factor de desarrollo sostenible, debemos convencer a nuestros responsables políticos, y eso quiere decir en cada país tenemos
que hacer este esfuerzo para que asuman la responsabilidad y el compromiso dentro de un nuevo marco de gobernabilidad, en el que el sector público se apoye en la iniciativa privada y en la sociedad civil, en el que la participación ciudadana tenga un papel esencial. Hay que integrar la rehabilitación en la política de vivienda. Hay que reforzar también la sociedad civil y su papel como principal motor de cambio y de renovación de estas políticas y aprovechar las sinergias, experiencia y capacidad que nos aporta nuestra reunión y nuestros contactos que hemos podido realizar a lo largo de todos estos días de la conferencia. Tenemos otro reto importante que es la formación, la preparación de técnicos en gestión, técnicos en intervención, artesanos, arquitectos, ingenieros, a todos los niveles y en todos los ámbitos tenemos que asumir el reto de la formación y de la capacitación. Reavimet se acaba. Nos quedan pocos meses. Nuestra idea inicial era que terminara hoy. El contrato con la Comisión Europea establecía 3 años de programa. Sabéis que pequeños retrasos, problemas hemos tenido en Egipto para poder lanzar la operación piloto, nos han comportado pequeños retrasos. Pero Reavimet se acaba. Nosotros esperamos, deseamos y estamos obligados a terminarlo a final de año. Con lo cual, en 2007... Reavimet dejará de tener su actividad porque habrá cumplido con todos los objetivos que nos habíamos marcado. No porque hayan pasado 3 años, sino porque habremos asumido todos los compromisos que nos habíamos marcado. Y para satisfacción de todos nosotros, debo decir que no solo hemos asumido todos los objetivos que nos habíamos marcado, sino que además hemos hecho muchas más acciones con la capacidad económica que nos aportó la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación, hemos hecho mucho más de lo que, digamos, que les prometimos, les dijimos, les explicamos y les convencimos para que nos financiaran qué íbamos a hacer. Hemos hecho mucho más. Esta es una satisfacción para nosotros y esperamos que también lo sea para ellos. Pero Reavimet, como algunos habéis comentado, ya no puede morir. Se ha convertido en un símbolo, en una marca, en un referente internacional, en un capital de conocimientos de gran valor y en una red de profesionales que la podemos ver en esta sala que es única, sin ningún tipo de dudas, en todo el Mediterráneo. Y este es un capital, este es un patrimonio que no podemos dejar perder. Y yo personalmente y el colegio nos comprometemos a que esto no se va a perder, sino que lo vamos a utilizar como efecto multiplicador para seguir avanzando. Las semillas sembradas han fructificado, lo hemos visto hoy, lo vimos ayer, lo vimos antes de ayer, y seguirán haciéndolo, no hay ninguna duda. Pero, tal vez, seguro, entre todos podemos reforzar esta nueva etapa. De una forma un tanto improvisada, se me ha ocurrido, seguramente será una fórmula parecida a la que podremos encontrar, se me ha ocurrido que lo que tenemos que hacer para darle continuidad a Reavimet, como marca, como concepto y como patrimonio a utilizar,